Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el primer video que estoy grabando. Me pidieron que les diera consejos para hacer ejercicios y todo esto. Yo siempre he sido un poco penoso de esto de ponerme frente a la cámara, pero vamos a ver cómo sale esto. Voy a tratar de darles una serie de ejercicios que yo hago, que hago aquí con mi maestro también. Voy a empezar con los ejercicios que yo hago para los quiebres, que son, me hacen muy bien y son, creo que son muy buenos para lo que es el tema de las notas que siempre están inestables, o las notas que nos tiemblan un poco, o esos registros donde tenemos el quiebre, el cambio de embocadura. Por lo menos este ejercicio es cromático. Cromático. La primera es, pueden elegir si lo quieren hacer solo legato o lo pueden hacer frulato, luego lo cambian, ligado, frulato, luego con aire, luego con staccato, pero mejor siempre hacerlo el staccato al final, hacer con ligaduras, con ritmos, por ejemplo. Luego hacen todos staccato. Este ejercicio va siempre de la tónica a la cuarta aumentada. ¿Cuál es la cuarta aumentada? Bueno, es muy simple. Ustedes cuentan desde el, por lo menos estamos haciendo do ahora mismo. Contamos do, re, mi, fa. Pero el fa dijimos que tiene que ser aumentado. Entonces ese fa va a ser, en vez de ser natural, va a ser sostenido. Entonces va a ir del do al fa sostenido. El tritono ahí, el diabolos en música. Entonces, si yo empiezo en el mi bemol, por ejemplo, tendría que ir yo al mi, fa, sol, la. El la dijimos que tiene que ser aumentado, entonces la cuarta justa de mi bemol es la bemol. Entonces la bemol no puede ser, entonces tiene que ser aumentado, entonces tiene que ser hasta la natural. Con aire.
sería hacer intervalos de cuarta, pero cuarta descendente. Por lo menos si estoy en do, cuento do, si, la, sol. Entonces voy al sol. Entonces, este ejercicio tiene que ser hecho con ataques de aire. Ataques de aire como si me estuviera riendo, como si estuviera haciendo ja, 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 ja. Eso lo que va a hacer es activar el diafragma. El diafragma es este músculo que nosotros tenemos aquí debajo de los pulmones, porque nosotros nos respiramos hacia la barriga. La barriga se mueve es porque los pulmones, que están más o menos como está aquí, ellos se llenan de aire, impulsan todos los órganos que nosotros tenemos hacia abajo y eso hace que la barriga se expanda. Así que si eres una chica, no tengas miedo de parecer gorda. No tiene nada que ver. Entonces, vamos a tratar de respirar y vamos a tratar de soplar como si nos estuviéramos riendo. Ja, 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 ja. Y entonces, en semicorcheas, cuatro semicorcheas, vamos a sol. Do, 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 sol, 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 do, 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 sol, 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 sol. Y luego vamos a eso, lo hacemos de abajo para arriba. Y a esto le vamos a agregar un poco más de dificultad. Todo esto que estoy diciendo es corno en fa. Entonces empezamos con la posición con 0. Y vamos de 0, pasamos a la primera posición. Sería 0, 0, 0, 0. Y después iría, oprimimos el 2 en corno en fa y bajamos. Al principio este ejercicio quizá les cueste trabajo, pero a medida que lo vayan haciendo se darán cuenta de que van agarrando más estabilidad, más sonido, más, mejor afinación también, porque están haciendo exactamente. El labio está yendo directamente a donde está el centro de la nota. Porque hay mucha gente que siempre. Entonces, este ejercicio nos ayuda a encontrar el centro de la nota, exactamente el centro de la nota. Centro hacia las notas graves cuando vamos bajando es hacerlas frulato y hacerlas englizando, tan glisando como sea posible. Esto lo que nos va a permitir es que el labio se acostumbre a la apertura que nosotros estamos haciendo con la boca. Les muestro. Voy a hacerlo primero sin frulato. Es dejarse caer, es ir desde la nota donde estemos. Por ejemplo, ahora lo estoy haciendo del do al sol en corno en fa. Y lo que estoy haciendo es bajando, me estoy deslizando hacia la nota hasta que el labio vibre donde tiene que vibrar. Hacia que el labio encuentre la verdadera posición, que quizás al principio no es cómoda, porque quizás el labio está acostumbrado a otra forma, a otra forma de soplar, a otra forma de vibrar en esa nota. Pero nosotros los vamos a ayudar a encontrar un centro.
así, vamos bajando por semitono. Otro ejercicio que también suelo hacer bastante, y espero que el micrófono no se sature mucho con lo que voy a tocar ahora, es ir desde el piano más piano que yo pueda, el piano más piano que yo pueda producir, ir hacia el forte más fuerte. Claro, pero no el forte de así de que yo me va a reventar los labios, me va a reventar la boca, sino un forte grande, con aire. Quizás suene un poco gritado, no sé cómo se escuchará esta vez, tengo que ir a casa y corroborarlo en la computadora a ver cómo suena. Pero siempre un forte con aire, como si estuviéramos empujando todo el aire que tenemos en los pulmones, empujándolo hacia afuera. Voy a empezar en un sol. Voy hacia el forte, regreso al piano. El regreso es más difícil que ir al forte porque necesita más control, más estabilidad. Necesita que los labios estén más centrados en la boquilla y los músculos de esta zona estén bastante firmes para que no me tiemble. Porque si yo voy al forte y regreso y no están firmes, puede pasar cualquier cosa, puede temblar, me puedo ir. Inclusive, si yo hago ese forte y estoy muy tenso o los labios no están lo suficientemente estables, quizás me voy hacia otra nota. Se me va. La idea es tratar de concentrar esa nota, claro, con un buen sonido desde el principio. Un buen sonido y concentrar todo hacia, no sé, pensar que estamos empujando un camión con nuestro aire, con lo que estamos soplando. Otro ejercicio sería el famoso bending, en el cual tomamos una nota y vamos bajando o subiendo. El bending también puede ser hacia arriba, pero en este caso lo voy a hacer bajando, tomando la nota. Y con la misma posición voy a tratar de tocar un semitono o un tono más abajo. Y luego voy a regresar. Voy a hacer la nota, voy a tratar de bajar y voy a subir de nuevo. Consigo con este tipo de ejercicio, bueno, que el labio, ya sea que no tengamos al principio una buena embocadura o una buena estabilidad al principio de la nota, lo que vamos a hacer es tratar de bajar abriendo la mandíbula. Es como si estuviéramos cantando. Tratar de bajar la mandíbula, la lengua siempre abajo, no lo olviden, la lengua siempre abajo. Y al frente, detrás de los dientes. Si la lengua está en el medio, va a sonar flato. Si la lengua está muy alta, van a trancar mucho la garganta. No lo olviden, siempre la lengua abajo y al frente. ¿Qué consigo con esto? Pues que a lo que yo bajo y regreso, la nota va a encontrar su centro y se va a centrar. Porque claro, al ir a hacer ese bending hacia abajo,
a una posición a la cual no estamos acostumbrados, una posición la cual es falsa, y regresar a una posición donde el instrumento sí vibra, donde el instrumento sí puede resonar, donde el instrumento sí puede sonar en esa frecuencia deseada, va en el labio a decir, estoy como en casa. Va y entra como en el centro de la nota. Este ejercicio sirve mucho, sobre todo para aquellas personas que tienen quiebre. Por lo menos yo tengo un quiebre entre el mi grave, el mi bemol. Siempre es un quiebre raro. Y siempre estudio. Practíquenlo de verdad, muchachos, practíquenlo todos los días y verán cómo esta zona de acá se pone más firme y van a tener más control de su embocadura. Claro, tienes que tener cuidado si te sientes cansado, fatigado o de alguna forma sientes que no es tu día o por X o Y razón ya estás cansado, déjalo. Mañana será otro día, a lo que sientas que el labio está fatigado, lo dejas. Pero tú siempre puedes hasta inventar tus propios ejercicios. Por ejemplo, yo conozco a muchos cornistas de Venezuela, donde yo vengo. Allá hacían mucho este ejercicio, donde tomaban una escala y empezaban a bajar y regresaban al mismo tono. Pero cada vez que bajan, acentúan la nota a la que estaban bajando. Y este ejercicio también, yo no lo hago mucho, pero es bueno, o sea, se quería que lo supieran. Este ejercicio también es bueno para la estabilidad de las notas. Ya con el ejercicio empiezan haciendo siempre la tónica, por en este caso toqué sol mayor. En este caso, la tónica siempre la hacen piano. Y siempre tratan de cuando vayas bajando, hacer la siguiente nota a la cual van bajando, acentuarla, darle más aire. Eso es sobre todo para que los labios se centren en el centro y puedan controlar la cantidad de aire la cual están mandándole a la boquilla. Porque si yo no controlo la apertura de mi boca, de la embocadura, a la hora de hacer este tipo de ejercicio, puede pasar que se me salga el aire de un lado o fallarlo. O cosas así, estoy exagerando. O puede... Lo estoy exagerando mucho, pero puede pasar. Entonces siempre estos músculos no es tenerlos en extrema tensión. Todo en extremo es malo, sino que estén firmes de tal manera de que puedas sentir que están ahí, pero no que están flácidos, pero tampoco que te estás matando ahí tratando de oprimirlos y tenerlos siempre en contacto de sensación, no, sino que estén firmes no significa que que tengan que estar en extrema tensión. Etcétera. Otro punto muy válido a la hora de estudiar, y que este sí lo recomiendo y lo uso todos los días que agarro el corno, o la trompa, o como ustedes le digan a este maravilloso instrumento, es el frulato. El frulato es fundamental, muchachos. El frulato nos obliga a tocar con más aire y a tener que expulsar más aire para poder controlar la doble vibración que ocurre en nuestra boca. Una vibración que sería la labial,
Y la otra vibración que sería la de la lengua, que se mueve contra los dientes, haciendo la vibración de... Esto lo recomiendo mucho porque te va a ayudar con el sonido, te va a ayudar con la estabilidad, te va a ayudar con los cambios, las ligaduras. Por lo menos una ligadura muy difícil que tú tengas en un pasaje con tu orquesta o en tu grupo de cámara o estudiando un extracto de orquesta o para una clase con tu profesor, un estudio. Si tienes una ligadura muy difícil, estudia la frulato y verás que te va a salir, luego que la estudies sin frulato, te va a salir mucho más fácil, será más cómodo para ti, créeme. Este video sin mostrarles lo bonito que es el castillo de la universidad donde estudio. Acabo de terminar de grabar este video a las 12 de la noche. Este es el campus. Por ahí se escuchan algunas flautas. Esta es la facultad de metales. Pero miren qué espectáculo. Así que no es bonito y romántico. Bueno, chicos, nos vemos.